Sobre molinos y gigantes del libro de Alonsico Quijano por los alumnos de quinto y sexto. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un muchacho de alrededor de 11 años. Alto de estatura, flaco de carnes, pero de pelo negro y encrespado, y cuya mayor afición y gusto era correr al aire libre. Ser amigo de sus amigos y escuchar por las noches el ulular de las lechuzas y las historias que su abuelo le contaba. Tenía un único sueño, convertirse en caballero andante, es decir, llegar a ser el más amable, más sabio, más leal, de más noble ánimo y de mejor trato y crianza entre todos los demás. Trompazo, golpazo, porrazo y barracazo. Cierra los ojos, lector, y contempla la colosal escena. Ya se han amarrado los 8 amigos a las aspas de los 2 molinos. Unos han preferido ser atados por sus compañeros, otros por su cuenta, con manos y pies. Los 6 panza arriba, los 6 panza abajo, pegados cara y ojos a la tela de las paletas. Alonsico Quijote es de los primeros. El viento sopla cada vez más intenso, pero todavía no ha soltado mercurios la palanca que debe girar libremente las 2 grandes X de los molinos. Alonsico Quijote va nombrando a cada uno. Intrépidos volatineros. Esteban González, presto para volar. Marcos de Obregón, presto para volar. Lázaro de Tornes, presto para volar. Rinconete y Cortadillo, presto para volar. Guzmán de Alfarache, presto para volar. Sancho Panza, pastro para valer, digo, pronto para valor, digo, presto para volar. Por Branda Barbalán de Boliche, mis valientes, nombrando a cada uno de los intrépidos volatineros. Esteban González, presto para volar. Marcos de Obregón, presto para volar. Lázaro de Tornes, presto para volar. Rinconete y Cortadillo, presto para volar. Guzmán de Alfarache, presto para volar. Sancho Panza, pastro para valer, digo, pronto para valor, digo, presto para volar. Por Branda Barbalán de Boliche, mis valientes. ¡Por Branda Barbalán de Boliche! Es la señal para comenzar el vuelo. Suelta Maritornes la palanca del primer molino. Veloz como el rayo, corre el segundo. El viento empuja con más fuerza y los 6 y 8 paletas con sus 8 motores siguen volando cada vez más rápidamente. ¡Ánimo, Lázaro! ¡Ánimo, Marcos! ¡Bravo, Guzmán! ¡Y que sigue!
ser amigos de Balbo. Non saberán ben bolio o mercucho que estás aquí. Podería liarlo todo aínda máis. Non te preocupes, só estamos aquí o meu corazón e a túa fermosura. Oh, Romeo. Escalarei estas escaleiras en que vou a caer con fin de disfrutar da beleza dos teus ollos. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Pero esta rapaza non sabe dicir outra cousa. Mercucho. Cara, Benvolio, que mentras ela fale, nos poderemos ir á festa de máscaras que se está a organizar. Rapaces, non pensaré decirse a mí. Eu adoro a Julieta, pero non penso perder unha boa festa. Non te preocupes, Esteban. No caso das festas, non importa de quen es amigo, os Capuleto ou os Montesco. O importante é pasalo ben todos xuntos. Oh, Romeo, como podo estar segura de que me amas? Queremos mañá entre o Lusco e Fusco na capela do Monxe Lorenzo e casemos. Que fala de casar? Vos, Romeo, Julieta, non hai problema, vereis mañá na capela. Casar? Romeo, perduches a cabeza. Eu tamén te amo, pero quero estudiar, traballar, ver o mundo, coñecer xente. Por amor a ti, respetarei a túa opinión. Falemos con nosos amigos e vayamos todos xuntos á festa de máscaras. Ten razón, non hai mellor prova de amor e amizade que compartir festas en Ericia.